esperando este 30 de agosto, que es algo fundamental para todos los habitantes, porque se celebra la fiesta en honor a nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, y bueno, y todo con muy contentos con todos los acontecimientos que en cierta forma están relacionados con nuestro pueblo, como es la beatificación, que en pocos días también se va a estar concretando, la beatificación de nuestro cura Brochero. Así que esperamos, más que nunca, muy muy contentos esta fiesta, con mucha expectativa también por toda la gente del pueblo y de otras localidades cercanas que seguramente nos estarán acompañando. Aquí la gente del pueblo prepara con mucha dedicación y con muchas ansias esta fiesta. Seguramente va a haber mucha gente de otros lugares que nos va a estar acompañando, como son artesanos y distintas personalidades que hacen actividades recreativas, que todas las actividades generalmente están centradas en la plaza y que van a poder disfrutar inclusive después de todo lo más importante, digamos, lo litúrgico, van a poder también apreciar un baile familiar gratis con la fiesta, que yo creo que todos lo van a poder disfrutar.